Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer unas tapas de empanadas para obviamente hacer empanadas y también sirve para hacer pascualinas o cualquier tarta salada. Es muy fácil de hacer y con esta receta te van a rendir para 2 docenas de empanadas más o menos. Capaz que te salen un poco más y llegas a casi a 30. Todo va a depender del diámetro que hagas el disco de empanada y del grosor de la masa. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de harina, 100 gramos de grasa, 200 mililitros de agua y 10 gramos de sal. Coloca en un bol la harina junto con la sal. Mezclalo un poco. Agregale la grasa derretida y el agua. Empieza a integrar todos los ingredientes. Y una vez que se empezó a formar el bollo, comenzá a amasar con tus manos. Volcá el bollo sobre una mesada y amasalo por 5 minutos. Tapa la masa con un film y déjalo reposar en la heladera por media hora. Una vez que pasó ese tiempo, estira la masa de 3 o 4 milímetros de espesor. Y con la ayuda de un cortante circular, cortá las tapas de empanada. Yo utilicé un cortante número 13, pero vos podés usar el tamaño que quieras. Una vez cortadas todas las tapas, colocale un separador entre las tapas y guardalas en la heladera para que no se sequen. Si te gustó este video, hace clic en me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete a este canal que todos los martes y sábados subo nuevos videos. Si quieres hacerme alguna consulta o pregunta por el Facebook, o también por el Twitter, o si no también por el Instagram. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.